Ya lo tengo en línea al señor Tago de Pietro, Espartago. ¿Qué haces, Espartago? ¿Cómo andás? O Tago, ¿qué decís? Soy Macu. Hola Macu, hola Macu. Un placer hablar con vos. Y bueno, antes que nada, y como hace mucho que no hablamos, si tuvieras que contarnos quién es Tago de Pietro, contale a la gente quién sos. Bueno, Macu, desde el año 98 empecé a trabajar con Steve Fawcett. No sé si se acuerdan el multimillonario este que dio la vuelta al mundo en globo, en avión, en un catamarán. Y bueno, fuimos haciendo varios proyectos. Después Steve ¿Desde dónde? ¿Desde desapareció. dónde trabajabas con él? Bueno, empezamos en Mendoza con un proyecto del globo que salió desde Malvinas, Argentina. El globo ese iba a dar la vuelta al mundo y justo ese globo fue el que se cayó en Australia. Así que bueno, después salió desde Australia de nuevo y lo logró, ¿no? Pero bueno, y Steve vino a hacer muchos récords mundiales en planeador a la Argentina, y yo lo ayudé en todos los récords, y después me fui envolviendo en sus proyectos, y bueno, me pidió que llevara un catamarán de él desde Bahía Blanca hasta California, nos fuimos porque íbamos a hacer una cápsula que lo íbamos a tirar al fondo del mar. Después, bueno, Steve desapareció en un accidente aéreo y nunca se logró, pero hicimos un montón de proyectos juntos. Pero bueno, nada, la vida me fue llevando a hacer esto por haberlo conocido. Y bueno, después terminé haciendo otro viaje en avioneta a Estados Unidos con Dennis Tito, después que, o sea, con una avioneta de Dennis Tito, después que se murió Steve, empecé a trabajar para este multimillonario que fue el primer turista espacial. No sé si se acuerdan en su momento que fue Totalmente, totalmente. que le pagó a los rusos 20 millones de dólares para ir al espacio. Bueno, ahora le están haciendo una cápsula porque quiere llevar a su quinta esposa de luna de miel a dar la vuelta alrededor de la luna. Así que Elon Musk ¿Quién, le el está señor haciendo Denis una. Tito? Sí, el señor Dennis Tito va a tener como 87 años. Hace poquito, hace un par de días, cumplió creo que 82 años y la cápsula se va a demorar como 5 años más, así que Pará, está pero ¿y dónde esperando lo girarme. conociste a Denis Tito vos? Miren, miren qué personaje que estamos hablando con Tago. ¿Dónde lo conociste a Tito? Bueno, lo que pasa es que todo viene relacionado, ¿no? Porque el Perlan Project lo empieza Steve. Después Dennis Tito lo empieza a financiar, pero él quiere venir a la Argentina a volar planeadores. Entonces Einar Nebolson, que es el creador del Perlan, le dice, bueno, está Tago en Argentina, me contacta a él y empiezo a trabajar para él haciendo básicamente lo mismo que hacía para Steve. Y después ahora Claro. seguí con el proyecto del Perlan 2, que es auspiciado por Airbus, así que bueno. Es toda una Pará, pará. cadena de Ahora vamos a eventos. ir al, ahora vamos a ir al Perlan. Entiendo que estás en Calafate vos ahora, ¿no? Ahora estoy en el Calafate, nos quedamos estoy desde el 17 de julio y nos quedamos hasta mediados de septiembre, tratando de lograr el récord mundial de altura, no solamente eso, o sea, va a llegar a los 90.000 pies este planeador sin motor. Pero para que tengas una relación, un avión comercial vuela a 35.000 pies. Y este planeador, que vos no hiciste una de las primeras notas en Buenos Aires, Sí, en la en un red, programa de sí. Radio TUD, sí. Bueno, fue cuando empezamos a venir a la Argentina con la segunda parte de este proyecto. Y bueno, ya tiene el récord de 76.000 pies, que es muchísimo, ¿no? Pero la idea es llegar a los 90.000 pies. Imagínate que el avión Qué que ha volado más impresionante. alto sí, el avión que ha volado más alto en la historia de la humanidad ha volado 80 y pico mil, que es el Blackbird, que está en el Smithsonian ahora, en un museo en Estados Unidos. Pero ¿y cómo lo arrastras Y al planeador? ¿Hasta qué altura lo tiras al planeador? bueno, depende. Trajimos un avión remolcador muy especial, que hay cinco aviones de estos en el mundo, que se llama Egret. Es un tipo de avión que es monomotor, o sea, monomotor y para un solo piloto. Y este avión tiene la capacidad de llevarlo hasta los 40.000 pies o 50.000 pies.
cuando engancha lo que se llama la onda de montaña, que es el viento que viene del Pacífico, que pega en la montaña y genera una ola gigante de una masa de aire, el planeador es como que surfea arriba de esa ola, y como estamos cerca del polo, hay veces que se juntan estos fenómenos, que es la onda de montaña y el vórtice polar, y eso es lo que le da la capacidad al planeador para subir hasta la estratosfera, ¿no? Qué impresionante. ¿Y dónde lo largan? Es más para el lado de la cordillera. Estás en el Calafate. Explícame cuánto dura ese vuelo con el remolcador. Bueno, el vuelo depende, es hasta que encuentran esta onda, pero puede ser una hora y media, sale desde el aeropuerto del Calafate y vuelan muy cerquita del glaciar, bueno, prácticamente arriba del glaciar, en la cordillera, ¿no? Cuando lo sueltan, este vuelo puede durar hasta 6 horas y la temperatura externa a veces llega hasta menos 70. O sea, Wow. imagínate, es una locura y tenemos ahora estamos con un sistema de telemetría que se llama Thales, que lo que hace es transmitir en directo todo lo que está pasando en el planeador y toda esa información que va que o sea, por donde está pasando el planeador se la va pasando a todos los que están acá en una base de operaciones. Y imagínate que es la primera vez que se mide la capa de ozono de forma horizontal. O sea, y otro de los estudios que se está haciendo es que la atmósfera, perdón, la estratosfera nuestra es parecida a la atmósfera de Marte. Entonces, toda esa información se está pasando a NASA y a diferentes lugares que les hace falta de toda esta información que se está consiguiendo acá en el Calafate, ¿no? Claro. ¿Y quién es el piloto que hace esa hazaña? Bueno, tenemos un piloto principal que se llama Jim Payne, que Jim es un ex piloto de prueba de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tiene tres copilotos que van cambiando. Uno es Morgan Sandercock, que es el piloto ingeniero, uno de los que diseñó el planeador y lo terminó armando. Pero Otro ese es planeador lleva dos pilotos. ¿Dos personas? dos personas, exacto. La de adelante pilotea, o sea, se va de piloto, la de atrás va llevando toda la parte de instrumentos y hay veces que cambian un poco. Y para los que saben un poco de planeadores, el planeador tiene la capacidad tiene mucha visión, ¿no? Pero este, al ser el primer planeador en el mundo presurizado, es como que la visión es muy limitada porque lo tuvieron que hacer tipo el Spaceship One, que es como una cápsula con ventanitas redondas Claro. que se ve muy poco, ¿no? Entonces, pero bueno, tienen una cámara en la cola del planeador que les permite ver para adelante, pero sí, tienen la visibilidad muy reducida. Y imagínate esa altura, se les congela todas las ventanas y todo eso, ¿no? Claro. ¿Y ya hicieron ustedes una aproximación al lugar o ya hicieron un vuelo o no? Sí, se hizo el primer vuelo de prueba, que también vino la gente de Airbus que contrató helicóptero y vino con su equipo de filmación y están haciendo todo lo que es la parte de, a ver, la parte de prensa, digamos, de Del Airbus. documental, claro, un documental están haciendo sobre Sí, todo. bueno, el documental es lo que estamos tratando de conseguir hacer con todo ese material. Así que, bueno, estamos buscando un sponsor que estuvo en tratativas con Netflix y con varios para ver Claro, quién quiere qué hacer esto de interesados. Perlan, que sea ¿Y exacto. cuándo harían el próximo vuelo? O sea, porque el próximo vuelo no les garantiza que ustedes hagan ese récord que quieren hacer. ¿Cuántos Exacto, vuelos van a hacer? exacto. Bueno, el domingo hay estas posibilidades que te cuento yo de meteorológicas que se dan. Así que, bueno, vamos a ver el domingo si todos los días cambia. Hasta ahora es el domingo que se están dando todas las condiciones, pero puede haber alguna variante que cambie esto. Pero en principio el domingo sería el primer vuelo para el O sea récord que ustedes ponen el y despertador el domingo a eso de las 4 de la mañana y están en el aeropuerto Sí. ¿a qué hora para empezar? Y sí, bueno,
Desde muy temprano, sí, desde las 6 de la mañana ya estamos en el aeropuerto preparando todo y esperando las condiciones para poder salir, ¿no? Se Claro. prepara el avión, el helicóptero, lo tenemos que llevar a la pista con una camioneta, es todo un proceso bastante, bastante largo. Tenemos que probar que el sistema de oxígeno funcione bien, el sistema de presurización funcione bien. Es bastante complejo, ¿no? Y hay un equipo de más de 30 personas trabajando para eso. Te iba a preguntar eso, ¿cuánta gente involucrada hay en esta organización en este momento ahí en Calafate? ¿Y Sí. con qué presupuesto cuenta todo este trabajo que hacen ustedes a través de todo el año? Bueno, todo esto es gracias a la plata que puso Denis Tito y Airbus para poder venir a hacer este proyecto al Calafate, ¿no? Así que imagínate, 30 personas durante 2 meses en el Calafate no es algo que sea No, barato, claro. Bueno, y un pero avión que han sobre. traído, porque el remolcador ha venido volando también. Exacto. ¿De qué país viene? Viene desde Texas, desde Estados Unidos, hizo aduana en Mendoza y después siguió hasta acá, hasta el Calafate. ¿Y Así cuánto que. involucra la inversión de Airbus y de Tito? No, no, eso no te podría decir, no tengo Claro, idea no. de cuánto puede ser. Pero sí, lo que pasa es que lo tenés que dividir en todos los años que lleva Perlan viniendo a la Argentina, ¿no? Que son 5 años. ¿Por qué eligen el Así. Calafate? ¿Por qué esa localidad? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta, porque este mismo proyecto se podría hacer en el Polo Norte. Se trató de hacer en Nueva, pero no tiene la fuerza el vórtice polar del Polo Norte que del Polo Sur. Y se trató de hacer en Nueva Zelanda, que básicamente está en la misma latitud que estamos ahora, y no funcionó. Probaron durante 5 años y no funcionó. Y fue cuando Steve me dijo, bueno, creemos que el próximo lugar para hacerlo es el Calafate. Se hicieron Claro. unos estudios. Y se eligió el Calafate por eso mismo. Tiene la onda de montaña y en el invierno es cuando el vórtice polar llega al Calafate. Mira, si se meten en la página del Perlan, que es perlanproject.org, van a poder ver las imágenes de cómo el vórtice polar llega hasta el Calafate en la época de invierno. Claro. Estoy hablando con Tago de Pietro, amigo querido, yo te lo quiero mucho a este señor, pero contame, voy a ir un poquito a tu vida, ¿qué estudiaste? ¿Dónde naciste? Porque a pesar del excelente español que tiene el argentino, que tiene casi mendocino, es americano, Tago. Sí, nací en New Britain, Connecticut, que mi familia es de allá, pero tengo familia también en la Argentina, y cuando mi mamá se divorció, nos volvimos a la Argentina, entonces quedé dividido, ¿no? Con mi familia de Estados Unidos por parte de mi papá, pero también tengo casi toda Para, la familia de mi mamá, tu mamá es argentina? claro, mi mamá es argentina, pero tengo Ah. la hermana de mi mamá, mis primos, mis hermanos, todos viven en Estados Unidos. Así que, bueno, estamos allá. Yo extrañaba mucho la Argentina. Yo me volví y estaba trabajando para una empresa en Estados Unidos, una multinacional, y Steve me llamó y me dice, bueno, tengo ganas de hacer otros proyectos después del 98. Me llamó en el 2001 y me dice, me gustaría empezar de nuevo a hacer proyectos en la Argentina. Así que creo que en el 2001 fue el único que se volvió a la Argentina. Cuando todos se estaban yendo, yo era el único que estaba entrando. Todos me decían, no, para el otro lado. Digo, Claro, no, claro, no, claro, pero claro. vengo. Así que, Qué no, pero increíble. re ¿Y qué bien. habías estudiado? ¿Dónde estudiaste vos? ¿En Estados Unidos o acá en Argentina? Estudié en Argentina y después fui a estudiar a la universidad, a la St. Louis University en Estados Unidos, ahí en St. Louis, Missouri. Terminé de estudiar mi carrera de. Yo soy licenciado en Recursos Humanos y Relaciones Públicas y terminé encargado de la logística de todos estos proyectos increíbles que tenía Steve, después Denis y ahora Airbus, ¿no? Y la verdad es que ha sido Qué algo, un impresionante. ¿Y en qué viaje. facultades estudiaste acá en la Argentina? Estudié en la Universidad de Champañá de Mendoza y después, como te digo, terminé. Hice un máster en Buenos Aires y después estudié a través
un máster que se hacía en Buenos Aires, pero se hacía en Mendoza a través de la Universidad de Buenos Aires, y después me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Saint Louis University. Y bueno, todo va sumando experiencia, ¿no? Pero nada te Totalmente. prepara para todo lo que viene. Y mira, yo siempre contaba, estar con Steve Fawcett era como vivir una película. Estábamos en Bariloche y me decía, no, vamos no a Estados Unidos, que tengo otro proyecto. Y estábamos con el proyecto de un auto con una turbina que iba a romper el récord en una salina. Entonces yo me iba al norte, a recorrer todo el norte buscando salinas. Imagínate cuando caía un puesto de cabra del norte y le decía que quería traer un autocohete, me miraban todos como diciendo, este loco, ¿qué le pasa? Y después traíamos un barco que queríamos hacer un proyecto, una cápsula que lo íbamos a tirar al fondo del mar, y bueno, todo así. Entonces era como vivir un poco una película. Y bueno, después con la desaparición de Steve, que estuvimos en el rancho Hilton, yo estuve un mes en la búsqueda, es como que todo se paró el mundo para mí, y decir, bueno, pero se perdió un amigo, se perdió todo, ¿viste? Y ¿Qué quedó año fue todo eso, stand-by. Raúl? Bueno, Steve desapareció en el 2007. Vinimos con el Perlan 1 al Calafate en el 2005, en el 2006. En el 2006 hicieron el récord con este piloto, Einar Nevolson, que fue el que creó el Perlan, un ex piloto de prueba de la NASA. Y bueno, después quedó todo esto colgado, y después empecé a trabajar con Dennis, y otra vez empezamos a retomar todo lo que es esto. Y bueno, después vino Airbus con el Perlan 2 en el 2016. Así que bien, bien, otra Cuando vez hablas empecé a de hacer Airbus, lo que es me la gusta. fabricante de aviones europea. Exacto. Tago, querido, te mando un abrazo fuerte. Ojalá que el domingo puedan lograrlo. Bueno, cualquier cosa me comentarás. Y si andás por el centro y con un ratito de tiempo, anda a tomarte algo y anda a verlo a Mario Watt. Y después te paso el contacto del Hotel Los Álamos, gran Bueno, amigo mío. Mario se ha portado espectacular. La gente de Airbus se está parando con él y están a full, y como el tema de la meteorología va cambiando, le pedimos cada vez que le cambie la reserva por más tiempo. El pobre lo vuelvo loco y me dice, bueno, vamos a hacer lo posible. Y sí, la verdad, El otro día me llamó y me dijo, nunca. tenés que venir, te estoy esperando, así que no sabía que estabas por ahí vos. Bueno, tenés que venir, te subimos al Perlan, te tiramos con un paracaídas, que Macu. Te Bueno, subimos al Tago querido, helicóptero. te mando un abrazo fuerte, felicitaciones y ojalá que logren este récord del próximo domingo, ¿sí? Macu, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar un poquito de este proyecto. Por favor, que pronto nos veamos ahí o acá en Buenos Aires o en Mendoza. Abrazo. Un abrazo muy grande. Chau, Chau, chau. chau. Espartago de Pietro, desde El Calafate.